En general, la adquisición de un instrumento siempre es bueno, y sobre todo cuando el instrumento no ha existido en el pasado en el país, porque se abre, digamos, una serie de posibles proyectos de investigación. Así es, casi todos los proyectos científicos tienen como, todos, como meta ser útiles a la sociedad. Una forma de ser útiles es por medio de pronósticos. Pero uno puede hacer pronósticos solamente cuando conoce la física, conoce los procesos físicos que están involucrados. O sea, que antes de aventurarse a decir yo voy a producir este servicio a la sociedad, uno tiene que entender muy bien los procesos físicos que están involucrados en este servicio. Bueno, los Andes representa realmente la reserva hídrica del Perú. O sea, las nubes que se generan en los Andes, las precipitaciones que se generan en los Andes son las que alimentan a la costa peruana. Entonces, toda la dinámica, digamos, la generación de nubes, o sea, cómo se generan las nubes, cuáles son los tipos de nubes que dan precipitación, qué procesos hacen de que estas nubes lleguen a tener precipitación, es algo que lo vamos a poder estudiar gracias a este radar, ¿no? Porque nosotros vemos las nubes, vemos cómo se desarrollan en tiempo de una hora, puede desarrollarse una nube, puede desarrollarse una nube de tormenta, de granizo, que puede causar graves daños, ¿no? Entonces, el radar nos permite entrar a hacer como una tomografía dentro de la nube y ver las partículas muy pequeñas para ver si se está formando un granizo o se está formando una lluvia, y qué tamaño tienen las gotas, digamos, la velocidad con la cual se está precipitando. Eso lo podemos ver con el radar. Claro, o sea, por una parte el instituto ha adquirido este radar gracias al fondo proporcionado por INNOVA de Perú. Este radar se pone en uso para la comunidad científica y, si es posible, también para los usuarios que puedan hacer uso de la información. Estamos todavía haciendo estudios para ver de qué manera podemos sacar información para toma de decisiones, por ejemplo. El radar, como no solamente mide lluvias, sino también mide nubes, nos ayuda también para el tema de las heladas. Entonces, ahí tenemos investigaciones desarrollándose sobre modelos que nos predicen cambios de temperatura, porque las nubes tienen un efecto importante en el balance energético.